Bueno, estamos con Bermejo, uno de los autores de los dos goles, el primero en el minuto 2 y luego en el último de los tantos. Verme, dos goles, tres puntos. Carabanchel hoy ha sido una fiesta. Sí, la verdad que, como tú dices, ha sido una fiesta porque no sé cuánta gente había en la grada, creo que había 700 personas. Es como el orgullo de un barrio y la verdad que tanto el equipo como todo el mundo está enfocado en un objetivo. Además hoy, a esperas de lo que haya pasado en la jornada de hoy, el Carabanchel quiere el sueño, ¿no? Sí, obviamente. Además era un partido muy importante porque venía el tercero a tu casa y el equipo no ha perdido la cara, la ha dado todo en el campo y nos vamos muy contentos por brindar esta victoria a nuestra gente. Ahora quedan ya finales, ahora el Carabanchel, partido a partido. Partido a partido, como tú dices, son finales que las tenemos que sacar. Obviamente son 5 puntos, pero esta categoría es lo que tiene. Igual estábamos no hace mucho, hace 8 puntos con el tercero y a esta jornada veníamos a 2 puntos y hoy, gracias a Dios, hemos podido sacar los 3 puntos y estamos a 5. ¿Qué le dice Bermejo a la afición del Carabanchel a falta de estas finales que quedan? Nada, pues que vengan a llenar el campo como lo han hecho hoy. Que vamos, yo vengo de la etapa juvenil y la verdad que nunca he visto el campo de esta manera. Y como yo dentro del campo, la verdad que lo he vivido como un niño, la verdad. Estaba como un niño en un parque de bolas y muy contento. Muchas gracias, Verme, por estar con nosotros aquí en Balón a Tierra. Gracias a vosotros.